Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Preguntaron. Todos los que viven en Jerusalén saben que por medio de ellos ha ocurrido un milagro, y no podemos negarlo. Pero, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar con nadie más de ese nombre. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo que delante de Dios debemos obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron ir. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste, y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Santo Evangelio según San Marcos. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que lo habían visto resucitado, y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.